Y hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien, chicos. El día de hoy les traigo un nuevo video para el canal. Esta vez es de un servidor survival para Minecraft, en el cual estoy llevando mi serie con suscriptores. Entonces, si quieres participar en ella, básicamente suscríbete y te metes a jugar con nosotros y ya está. Es muy sencillo participar. Y bueno, chicos, vamos a ir viendo este servidor poco a poquito. La IP ahorita se las doy en el video. Chicos, no se me desesperen. Voy a enseñarles qué tiene porque está súper increíble este servidor, ¿ok? Vamos a ponernos primero que todo en primera persona. Déjenme pongo. Ok. Te invito a que si te gusta el video te suscribas al canal y pues ya está, sencillo, ¿no? Le des like y así me apoyas bastante, ¿ok? Bueno, como pueden ver, aquí creo que yo tengo rango, no sé, déjenme ver. Bueno, aquí están las warp, que es el warp tienda, warp mina, warp PvP, warp facciones, warp parcelas PvP y warp famosos, ¿no? Muy sencillo. Vamos a saludar a los que anden por aquí, chicos. A ver quién anda por aquí. Y ya está, muy sencillo. Vamos a activarnos el comando barra fly para que podamos verlo muy bien. El servidor barra fly, creo que es algo así. Barra FLY. Ya está, listo. Ahora, chicos, ¿qué es lo que tiene este servidor? Pues miren, tiene una tienda increíble. Tiene y la información del servidor aquí está, por si la quieren ver. Recuerda que si quieres que te mande un saludo, solamente tienes que comentar. Y al final de los videos mando los saludos, ¿ok, chicos? Bueno, aquí está el warp a famosos, a parcelas, a minas y a dónde más, chicos. Al survival. Y bueno, minas PvP. Hay minas normales y minas PvP, ¿ok, chicos? Muy, muy sencillo, ¿ok? Víctor me está diciendo que vaya, no puedo ir, estoy grabando. Bueno, también, chicos, cabe mencionar que este servidor tiene un minijuego que se llama pues Skywars, ustedes lo deben de conocer. Y van a implementar más. También cabe mencionar que este servidor tiene eventos cada, me parece que cada fin de semana, cada día tienen nuevos eventos, entonces está increíble el servidor para que vayan y se den una vuelta, ya que les va a gustar, yo lo sé, entonces se los recomiendo. Muy bien, vamos a meternos a parcelas para que básicamente vean cómo es esto. Bueno, les explico, en las parcelas no hay PvP, en las factions tú puedes proteger hasta donde tú quieras, obviamente con comandos te los pueden decir. Y ya tú proteges, pero ahí sí hay PvP y te pueden robar. Entonces, pues es recomendable que entres a las parcelas, ¿no? Vamos a darle warp, parcelas. Vamos a escribir, chicos. Parcelas. Ok, y nos va a traer aquí a otro lobby que está también increíble. Y aquí tú ya puedes empezar a construir. Obviamente, bueno, si quieres, te puedo enseñar cómo se da. Básicamente tienes que poner barra P y luego le vas a poner auto. Ok, te va a asignar una parcela y lo vas a poner barra P, climb, ok, climb, climb. Y bueno, se te va a asignar en este caso una parcela. Por ejemplo, esta es la que yo tengo, entonces por eso está así. Es donde yo empecé a construir y a destruir. Pero bueno, total. Entonces, pues hay que enseñarles más cositas, más warps que tiene el servidor. Déjenme ver cómo le doy aquí. Creo que en el piso, worlds, ¿dónde era? ¿Dónde era, chicos? Vamos a volver. Warp. Ay, warp. Lobby, ok, y vamos a estar aquí, ok, total, muy, muy, muy padre. A partir de aquí ya podemos ir básicamente a la tienda. Bueno, hay algo que se llama la Hermandad Oscura, chicos, que ustedes sabrán qué es eso. Y ya está. A ver, vamos a ver. ¿A dónde más los puedo enseñar que les interese? A las minas PvP, pues básicamente las minas se reinician cada cierto tiempo para que tú puedas volver a juntar tus materiales, ¿no? Entonces está muy increíble este servidor, te invito a que lo vengas y te pases un buen rato aquí. Aquí puedes comprar también cositas y pues ya está, ¿no? Creo que es un video bastante rápido, bastante sencillo, pero está muy bien. Como les digo, ustedes, por ejemplo, aquí Andy puede venir a robarse las cosas y se va a ir corriendo. A ver, a ver. Voy a morir de todas maneras, chicos. Aquí ya tú perderías tus cosas, pero está muy, muy genial este servidor, entonces se los recomiendo. No sé por qué me pegan, no sé dónde me están pegando. Y ya está, ¿no? Vamos a huir de aquí para que no me vayan a matar. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya está. Ya está, chicos. Ahora voy a pasar a decir los saludos y ya está. Nos despediríamos ahí. Y bueno, ya estaría pasando la IP ahorita cuando termine lo de los saludos. Voy a ir a recuperar esos objetos, chicos. Nada más por molestar. Ok, a ver, vamos a venir aquí. ¿Dónde estaban estas cosas? Aquí. Ok. Vamos a molestar a este compañero. Ok. Y vamos a huir.
No puedo huir, chicos, no puedo huir, no puedo huir. ¡Ah! Ya no puedo volar. Se me desactivó el comando fly. Viene por mí, viene por mí, viene por mí. Viene por mí, chicos. Viene por mí. ¿Cómo salgo de aquí, chicos? ¿Cómo salgo de aquí? Voy a intentar huir. Vamos a poner. Vamos a ver. Warp Lobby. Rápido, rápido. Y desaparecemos. Ahora sí, chicos. Voy a mandarles los saludos a todos aquellos que me los piden. Entonces vamos a venir aquí a mi. Bueno, estoy en la computadora, estoy buscando comentarios. Y ya está. A ver. Bueno, básicamente que le voy a mandar un saludo a Donai. Le voy a mandar también un saludo a Lachette Neutrio. Le voy a mandar también un saludo a ver, ¿dónde está? Me piden saludos, obviamente. Esos son los que les digo, ¿no? Déjenme ver también un saludo a John Calcina. Un saludote también para Akira 22. También para Aquiles 520. Entonces, si quieres que te salude, pues básicamente comenten el video que quieres que te salude y yo lo hago. Y ahorita voy a devolver estas cosas porque no son mías, chicos. Ahora sí, se me cuidan. Muchas gracias por el video y hasta la próxima. Chao.